¿Qué tal se me oye? Muy lejos. Muy lejos. ¿Ahora? Muy lejos. Vale, espera un momento. Voy a... Vale. Un momento. Ajuste el nivel del micro. ¿Ahora? Sí, ahora mejor. Vale. Pero me escucho yo a mí. ¿Y te oyes mucho a ti? Sí. A ver, voy a bajar. ¿Te oyes mucho a ti, tío? Sí, un poquito. Joder, macho. Bastante, lo suficiente como para trabarme si hablo seguido. Tú, pues llevo los cascos y el micro de los cascos, ¿eh? O sea, hijo de puta. Voy a ver si puedo bajar el volumen de todo, anda. Joder. Escucha, ¿pero vas a grabar esto? Sí, está en... ¿ahora te oyes? Habla. Habla ya, tío. A ver si me oigo ahora. No, ahora no me oigo nada. Vale, baja un poco el volumen de los auriculares, ¿vale? Que sí, está en Twitch. ¿Vale? Vale, entonces me pongo la tecla, un segundito. Vale. Ya. ¿Ya está? ¿Todo perfecto? Sí. Vale. Voy a ver cómo se oye el directo. ¿Ya está? ¿Todo perfecto? Vale. Joder, perfecto. Se oye de puta madre, tío. El directo. ¿Ya está? ¿Todo perfecto? Vale. Ya está todo, pues dale, listo, y vamos a empezar. He quedado antes en dúos, en el tercero en equipos, tío, con dos bajas. Con una máquina. Qué putada. ¿Me has escuchado? Sí, te he oído. Vale. ¿Qué me refiero? ¿Que en Twitch es Bubiño 11 también? No, es Bubiño solo. Porque el 11 me lo puse en el del móvil y wow, una liada grande. Y ahora tienen que estar 6 meses sin Bubiño 11. ¿A dónde vamos? Venga, vale. A la Alameda. Vale. Pues vamos ya para abajo, ¿no? Venga. Aunque va a haber peña fijo, ¿eh? Sí, yo he caído con uno. Bueno, yo estoy cayendo con uno. ¿Le ves? No. No veo a nadie, ¿eh? De momento. Ya nos están viendo tres personas, ¿eh? Pues hola a todos. Estamos aquí con Deadpool. Carlitos para los amigos. No, al revés, estamos con Carlos, Deadpool para los amigos. ¡Wow, chaval! Llevo una pistola to flama, ¿eh? Es azul y todo. Llevo cositas, ¿sabes? No, yo no llevo una mierda como un piano. No, no te preocupes, tío. Que me he hecho un experto. Yo voy 100% de escudo, Joder. Vale, eres tú el que ibas por detrás mía. Estaba yo preocupado. Uf, nos ha cerrado el Linares, ¿En serio? Pues looteamos un poco y vamos a matar a la gente.
¿Cómo vas de armas y eso? ¿Has cogido algo reseñable? Bueno. Ve basura, tú. Vaya basura. Toma. Escúchame. Llevo yo un azul, ¿eh? De estos. Cógetelo tú. Para mí, vámonos. Bueno, tampoco no está tan mal, ¿eh? Tampoco nos ha pillado tan mal. Yo ya estoy Bueno. yendo, ¿eh? Ya estoy de expedición. Voy detrás. Vale. Wow, bien, una escopeta. Por fin. Yo Además, me... estamos haciendo una visita al horno barbacoa y me está viniendo el olor y nada. Joder. Qué sucio el tío este, tío. Está viniendo el olor y agüita. Y yo a régimen. Me cago en Dios. Jodete, puto. Jaja. Me lo voy a comer pensando en ti, además. Eso es un poco porno. ¡Wow! Sí, nena. Sí, amiga. Fusil de asalto con mira. Legendario. Joder. Guay. Yo quiero unas caras. Y yo un piso en Benicassi, no por ahí. Eso es más fácil que una jarra. Eso sí es verdad, tío. No me ha tocado casi nunca. Ha cogido. ¿No has abierto esto? ¿Qué? ¿Este cofre? No. Ni lo he visto. Voy detrás tuyo. Así aquí no hay nada. Joder. Pues tiremos, tú. Vamos a muerte. Bueno, tenemos 3 minutos para llegar, pero... No me fío yo, ¿eh? Ver, no veo a nadie en donde los contenedores. Tío, he metido hoy en el directo que he hecho esta tarde en YouTube. He hecho un directo de 20 minutos, una partida solo, con un amigo que se llama Abad, ¿vale? Y hemos quedado terceros, el tercer equipo, porque nos ha pillado entre la guerra de dos. Justo al salir nos han matado. Le metí un snipazo en la boca a uno. Lo he visto. Que no ha querido el segundo. Estaba en el curro y estaba bien. Joder, ojalá no te oiga nadie del curro. No, me refiero a la hora de descanso. Ah, vale. Oigo disparos, tú. Y un cofre. Vale, pilla cofre y yo pillo balas. Puta bomba lapa de mierda. A mí me gustan. Si no las quieres. Es en el camión esta. Estoy yendo. Por la derecha oigo. Mejor que el subfusil táctico este de mierda. Justo les veo en ese. Vale, te estoy buscando, tío. Vale, estás arriba de la. Vale, en ese. Vale, yo también. Joder, bueno, que tienen fusil. De sniper. Sí.
Vale, ha sonado en nipazo, ¿eh? Sí, pero ha sido nosotros, ¿no? No lo sé. Ha sonado por la izquierda, tío. Justamente, vamos a estas casas. Voy allá las tuyo. Suenan escopetazos y mucho amor. La cobertura de los árboles es bastante rica, ¿eh? Los oigo cerca, ¿eh? Suena un cofre aquí. ¿Dónde? ¿Has encontrado algo? No, una full. Un azul. Una full. Ah, vale. Escucha, nos están construyendo, ¿eh? ¿O eres tú? No, yo no. O sea, que estaba aquí. Vale. Sigo contigo. ¿Has visto a alguien? ¿La ha matado? No. Está por encima. Está por encima. ¿Has encontrado? Me ha tirado. Joder, justo. Guau, chaval, qué hostia me ha dado. Joder, macho. Me tienes que haber avisado. Tú, le he visto arriba, tal. Aparte de que me lo has dicho, decirme, le veo. Qué puto, cuando le he ido a dar, me ha construido. ¿Otra o no? Voy a... Estoy hasta listo, pero vamos, en cuanto termine de cenar, vuelvo. O sea que hoy Vale, toca tío. vicio. Perfecto, pues hoy toca vicio, de puta madre. Así que ahora te veo. Vale, tío. Cuídate, chao. Venga, tío, hasta ahora. Pues nada, chicos, nos quedamos solos hasta que venga Deadpool. Vamos a darle un poco en solitario, ¿no? Voy a ver si Abad quiere jugar y si eso juego con él. Que siempre es bueno jugar con alguien que sabe. Vale, ya va a haber un rato después de cenar, así que guay. Vale, estamos a tope. ¿Dónde podemos caer? A ver. Me meto así de locuras. En los malubres. Pues decís, venga, vamos para los malubres. A ver si puedo abrir algún cofre allí.
Vamos a tope. A ver qué tal. Aquí no tengo ni puta idea dónde hay cofre. Así que estamos jodidos. Vale, ha caído uno abajo. Madre mía, chicos. Me van a sorber los mocos de aquí. Hola, pues nada, así de rápido. Y yo, sin una mierda, voy a poder hacer algo. Pues vaya full, de Estambul. So, yo, don't mow, don't wow. Bueno, vamos a seguir yendo a lo más lúgubres. Que alguna de estas haré algo. Pero bueno. Con pistolas, tengo que ir a tope con pistolas. También. A ver qué tal. Y yo que no digo una mierda de los pasos. Tú por hijo de puta. Por hijo de puta. Laberinto. No, tengo que ir a lo más. A lo más lúgubre. A ver cómo caigo, porque... tengo ni puta idea como tirarme para allá. Pero bueno, vamos a tope y ya está. Oh. Vale. Ya estoy a tope aquí al lado. Venga, caemos, venga. Joder, justo caigo donde no hay cofre, ¿sabes? Antes. Madre mía, chavo. Y se me cierra a tomar por culo. Qué bien. Ahí va. Vale. Ya llevo dos. Perdón que esté tan concentrado sin hablar, porque es que no sé por dónde está toda mierda esta.
Joder. Vale. Madre mía, me tengo que ir en breves. O sea, por no decir ya. Vale. Madre mía. Vamos a tomarnos el escudo. Vale. Bien. La SMG táctica. Vale. Me quedan 42 segundos. Y nada más. Así que voy a ir tirando súper fuerte. Vale, no llego ni de coña, chavales. Estoy muertísimo. Pero muertísimo, ¿eh? Me ha tocado el peor círculo me podía haber tocado. Joder, vaya mierda, ¿eh? Tengo que correr, pero correr, ¿eh? Madre mía, chico. Parque Placentero y ir todo recto desde ahí. Así. Escúchame, tengo que pasar por Parque Placentero tranquilamente y sin hacer nada. Madre mía, pues vamos a darle, seguir corriendo putos. Porque madre mía. Escúchame, como llegue con algo de vida me voy a morir de la risa. Madre mía, lo rápido va el círculo y lo lento que voy yo, ¿eh? Y me pilla entre medias. Bueno, no. Porque ahora es un poco por la derecha y ya está. Uf, que voy a llegar y todo. Uf, por pisos picados.
Joder, chaval. Qué mal. Qué mal he medido. Yo creía que llegaba hasta el final. Vale, ya el 100. ¿En serio? ¿Otro viaje? Joder. Es que no me dejan disfrutar, hijo puta. Madre mía. No llevo nada, ¿eh? No llevo nada y me van a violar, pero por todos lados. Por todos los malditos lados. Madre mía, chico. Se va a cansar el pavo este, no tiene fatiga, porque madre mía. Va a acabar muerto, muerto, muerto. Sigue corriendo, sigue corriendo, porque no llegamos. No llevo nada. Una trampa, algo es algo. Vale. Wow, y voy a llegar sin que me quite vida, chaval. Qué lujo. Vale, ahí veo gente. Madre mía.
Madre mía, chico. Esto parece la comunidad del anillo todo el rato andando. Escucha, me voy a llegar y voy a ver a alguien. Vale. Ni Dios por ahí. Madre mía, cinco. Joder. Voy a irme por aquí. Madre mía, chico. Un minuto para llegar. Que no vea a nadie. Están ahí. No puede ser mi primera victoria. ¡Hostia puta!
Aitor, enhorabuena. Por fin, chaval. ¿Has visto la partida? Sí. Joder, chaval. Le he ido tirando lapas a ver si caía algo. Joder. Yo vale. Digo que con la primera lapa he dicho que se mata. Bueno, chicos de Twitch, este es Joaco, uno de mis niños del cole. Sí, no te está viendo nadie. Ay. Ya, pero se quedan grabadas. Ya, ya. En Twitch, así que... Bueno. ¿Puedo jugar o me piro? Venga, venga, jugamos una, Joaco. Vale. Oh, qué bien eso de... Qué bien sienta ganas. Vamos a lo más lúgubres. Vale. Venga, saluda que esto seguramente vaya a YouTube. Hola. Pues ahí le tenéis, a tope. Aitor, soy malísimo. Yo también. He ganado con una kill. Solo. Oh, le he ido a meter miedo con las lapas. Guau, qué bueno. Qué bien me siento. Por fin. Entonces, Joaco, si tú te unes al grupo, ¿ves todo cómo juega? No, pero te estaba viendo por Twitch. Ah, vale. Vamos a lo más. Vale. Que me falta un cofre solo. Por abrir, es lo más. Si me toca a mi gigante, la doy. Vale, vale, vale. Pero ya me he hecho a las escopetas y a todo. Joder, qué bien sienta ganar la primera, macho. Después de 2200 veces que te matan. Aitor, mañana te cuento en el cole cómo gané yo mi primera. A ver, yo ya he ganado en escuadrón y en dúo, pero no he ganado solo. Yo en solo campo. Y esta la he ganado ya, por fin. Vale, estoy viendo a uno que cae. La gente. ¿Han caído arriba o abajo? Ha caído abajo. Voy. Yo voy arriba, ¿vale? Vale. La paz. Vale, cabrón. Ha caído. Mierda. ¿Queda algún cofre por ahí? Sí, ven, si me sigues. Estoy. Toma, te doy... Un fusil y balas. Héctor, que nos ha disparado. Ya. Nos tira la paz. Cuidado, que nos tira la paz. Vale, estamos muertos. Hemos caído mal, es que te has parado justo a darme las cosas en un sitio que no te tienes que poner. ¿Cuánto tienes? Ya, lo he hecho mal. ¿Quién hemos querido directamente abrir el cofre? Pues yo lo único que quiero de Lomas es abrir el cofre, que me falta uno para el desafío. ¡Coño! ¿Zoiso, puedo jugar o qué? Claro. Venga, este es un niño del cole, Joaquín, ¿vale? Hola, Deadpool. Hola. me han preguntado hoy en el cole que cuándo te iba a llevar. Pues cuando quiera, Aitor. Decírselo todos a la vez, decirle todos a la vez y muy fuerte y me llevará. Vale. ¿Pero os gusta Deadpool? Sí. Pues nada, pues decírselo todos a la vez, muy fuerte. Joder, macho, qué buena partida, tío. He caído en lo más lúgubres y se me ha abierto el círculo justo en la otra punta.
Ahora, cuéntame ahora que se te Vale, escuchaba. he caído en lomas. Se me ha abierto en la otra punta, en círculo. He tenido que ir corriendo, me he tenido que tomar un botiquín. ¿Vale? Llego. Se me abre en la otra punta otra vez. Hijo de puta. Se me ha ido abriendo todo lo lejos que estaba yo. Todo lo contrario, tío. Y ha llegado un ¿Pero momento. cuántos han matado? ¿A uno? ¿Al último? Pero porque no me he encontrado con nadie. Vamos a pisos. Venga, vamos. Ahí va a ¿A caer todo el edificio? mundo, ¿eh? Pues vamos a machete. Venga. O eso o lo más, lo que queráis. Sí, A ver sí. si repiten la proeza, ¿no? Escúchame, no, si es que me queda un cofre en Lomas. Yo es que no estoy haciendo lo que se hace, tío. Yo no los hacía, pero me ha dado. ¿A cuál caemos de todos? ¿A cuál edificio? Al doble, si queréis. Yo estoy en Al que este está ya. marcado, ¿no? No, al que Al está toro. abajo. Al toro de abajo. ¡Hala! ¡Qué Otro lag misil. tengo, chaval! Nada, yo estoy muerto. Yo estoy muertísimo. Yo en breve. Joder, se nos ha ido de las manos. Cayendo en pisos, lo sabes, ¿verdad? Ahora vengo. Pues al final he llegado, se estaban pegando entre dos. He esperado con la escopeta abajo, tenía lapas. Le he tirado las lapas, se ha tirado para abajo. Y a la que caía tal, le he metido dos escopetazos en la cabeza. Y digo, ala, he aprendido a matar con escopeta. Qué bien. Qué bien eso ahora. Suena por la derecha, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué buena! Joder, qué bueno. ¡Vamos, Carlitos! ¿Has visto el Franco? Lo tenías que haber dejado y cubrirlo. Para que estuvieran golositos. ¿Qué tienes? Rata. ¡Buah, chaval! Qué putada, te ha pillado justo, ¿eh? Uf. A ver, esperad un momento, como me ha hablado un... Pero seguramente que mejor que nosotros sea. Pues no sé dónde está, tío. Va, vamos al tope. Y vamos a lo más. Venga, que me falta solo un cofre. Y hago el desafío de mierda este. Y con fusiles de tirador solo me quedan hacer 28 puntos. Bueno, pero la que ha sido hardcore ha sido la de esta tarde que me dio un esnipazo en la cabeza muy serio. ¿Estáis por ahí o me habéis muteado, cabrones? A ver si aquí viene Capi. Es verdad, tío, a ver si se conecta. Ay. A ver, Loma, ¿dónde cae? Joder, chaval. Vamos a la cárcel. Vale. Carlitos. La cárcel.
Sí, vale. Vale. Uno tiene que ir abajo a los cofres, otro tiene que ir arriba. Yo me pido arriba, aunque haya menos cofres. Que uno tiene que cubrir desde arriba. Que a mí me la han hecho un montón de veces. Vale, van con nosotros. Por lo menos he visto uno, ¿vale? Vale. Anda, se lleva por ahí a los perrillos. Sí, le pasa a Laura y están ansiosos. Vale. Hay cofre, ¿vale? En el puente también. Sí, píllalo. Vale, han caído al medio, han caído al medio. Y cae solo, parece. Uno le he dado. Muerto. Bien, Juaco. Seguido. Vale, yo justo he caído donde no hay ni un arma. Eso sí, llevo botiquín y... Voy. ¿Queréis un escudo de 50 cada uno? Yo llevo uno. Vale, pues le doy uno. ¿Dónde? No llevo armas, aviso. Se ha ido, ¿eh? Ha pirado. Muerto. Sí, estoy buscando armas, que no tengo ni una. Autor, te doy un fusil, toma. Lo que sea, dame. Para cubrirme, por lo menos. Gracias, Juanco. Yo quiero ese escudo. Toma. Gracias, tío. Uy. ¿En serio? ¿Has visitado todas las torres? ¿Eh? ¿Has visitado todas las torres? Yo he ido a las dos que has ido tú justo, que me has quitado un segundo antes. Vale, ese cofre está abierto. Voy a esta de arriba, que parece que no ha ido a nadie, ¿vale? Aitor, te he dicho que quiero ser periodista. ¿Eh? Yo primero, yo primero. ¿Alguien quiere otro escudo? Yo llevo tres... Échatelo tú. Yo llevo tres minis. Tú no llevas escudo, échatelo tú. Da igual. Espérate, toma, te lo, te doy las minis. Toma, te lo suelto. Cógetelo. Deja ahí un escudo para quien quiera. Vale. Yo tengo minis. Vale, yo no llevo grande. ¿Te lo tomas tú? Pía, píralo. Llevo fusil verde y la granada de impulso, ¿vale? Una pregunta, ¿vamos hacia el latifundio? ¿Cómo? Que si vamos hacia el latifundio. Vamos a pasar por el puente, vale. Que había cofre. Vale. Para lootearlo, por lo menos. ¿En este puente? Sí. Vale. Yo estoy viendo un cofre ya, en la cueva esta. Vale. Voy a pillarlo y ahora no nos juntamos. Vale. Vale. Aitor, no sé por qué, pero estoy súper nervioso. Venga, no pasa nada, Juaco. Que en Twitch no me ve casi nadie. Lo he mirado antes en el ordenador y no tiene ni un seguidor. No, estaban viéndome. Estaban viéndome antes. 3
pero al final se han ido. Normal. Pero ya verás cuando grabemos la serie con Deadpool, ya verás. Ya verás cómo va a subir eso. ¿Y tú cuántos seguidores tienes? ¿Yo? O sea, sí, pero no tengo canal. Claro, Deadpool lo hace más por Instagram y todo eso. Eso es. Alter, te contaré. ¿Eh? ¡Hala, hala, hala, hala! Chicos, me están... ¿Dónde están? Ah, en la parte. Estoy yendo, muerto. ¿Están muertos dónde? ¿Dónde? Se vienen de la cárcel, se vienen tres de la cárcel. Tres, vale, les he visto. Le he dado, mira. Le he dado. Le metí un sniper, pero... ¡Ah! A mí me han dado, chaval. ¡Qué putada! Pero vamos, es que le he metido una, no sé cómo no ha muerto. Venga, Lapa, adiós. Son tres. No podía hacer nada, ya me habían dado antes de... Joder, mierda, y me he salido sin querer. Me cago en mi puta vida. ¿Cómo vas? Sí. Buenas. ¿Cómo estamos? Justo estoy jugando con dos más. Vale, también han matado a mis compañeros, por lo que se ve. Wow. Yo estaba jugando a Resident Evil, tío, y mi hermano me ha dicho, no sé qué, este es youtuber, bla, bla. Pues estoy en Twitch, estaba en Twitch, y justo mi primera victoria en solitario ha salido en Twitch. Así que, a ver si están estos... ¿Estáis, chicos? Sí. Vale, pues vamos a darle. Pues de puta madre. Pues sí, vamos. ¿A dónde vamos ahora? Escucha, Héctor, ¿a qué hora vamos a quedar el sábado entonces? Pues por la tarde. ¿Cómo lo ves? Ya, cabrón, pero ¿a qué hora? O sea, yo tengo la sesión a las 10:30. Ya, pues... Tendrás que pillar las entradas también. Sí, sí, yo tengo que pillar las entradas y tengo que hablar con mi chica a ver cuándo... A ver cuándo las cogemos, ¿sabes? Pero pasar vale. La tarde la pasamos por allí, si quieres. Sí, Vale, lo pero... Lo que pasa es que... Bueno, luego hablamos por WhatsApp. Sí, bueno, chicos, vamos a estar grabando en el Diversia de Alcobendas. Por si queréis pasaros a vernos, ver el traje de Deadpool, que es brutal. Ver mi traje, que es brutal. Sí. ¿Cuándo? Ole, con dos cojones, ¿no? Al soqueabón. Venga. Con dos huevos, venga. Sin miedo. El sábado voy a estar yo en los cines del Plaza Norte con el traje. El viernes. El viernes. Y el sábado en el Diversia. El viernes a lo mejor me paso yo también. Ay. Y me llevo la cámara, ¿va? Alter, se lo tengo que preguntar a mi padre. pistola pesada. ¿Cómo mola este crío? Sí, juega mola mucho. Le iba a ver al fútbol. Es una máquina. Bueno, era. Porque ahora no corro ni... Te la voy a coger sin querer, tío. Nada, tranqui. Toma, coge las pociones. Escucha, estoy dentro, ¿eh? ¿Estás dentro? ¿Sí? Está, no. Vamos para allá. Tierrón, vamos para adentro, que se ha metido Carlos. Yo me he ido fuera. Ah, yo sé, pero aquí. ¿Alguien quiere un fusil? Yo llevo un revólver de mierda, ya lo voy diciendo. ¿Quieres pistola? Venga, me vale. Coge eso. Fusil de caza.
Top Pro. Deadpool. Toma. Gracias, tío. Ay, Carmen. Toma. Joder, tiene una facilidad para quitarse las cosas que a mí me cuesta tres cojones. Llevo jugando desde diciembre. Joder. Ven, toma. ¿Cómo se llama este? ¿Quién? ¿El que está jugando con nosotros? Sí. Pues según su nickname es Defin-Ae. ¿No? ¿Cómo es tu nombre, tío? Dafin. Dafin. ¿Aitor, quieres el fusil? Pues como tú veas, ¿pero tú llevas? Sí, llevo verde. Vale, pues si me lo dejas, te lo agradezco, porque no llevo nada. Uf. Vale. Me quito esto. ¿No ha caído nadie en el medio? No, pues no. Joder, qué raro, chaval. ¿Toma caserío o qué? Ciudad comercio, eso. Vamos. Vamos, venga. Yo traigo mis escudos por si alguien quiere. Aitor, pero no te suelta aquí mis escudos. Sí, sí, sí. Estaba esperando a ver si veía algo más. Cuanto más coges de estas más altas. No, creo que no. Buah, joder, chaval. Qué locura esto. Vamos con estos, tú. Vale. No sube. Madre mía, chico. Hay un sniper azul aquí, si alguien lo quiere. Si no, ¡Alter, ven, toma! ¡Alter, ven! ¡Ven, ven, corre! ¡Por ahí llegan! Te despido el cabrón, Paco. Voy. Alter, Pablo está así por ti. Mira. ¡Vamos, tú! ¡Ey, una llama! ¿En serio? Vale. Sí. Puta madre, tío. Chicos, ¿alguien tiene munición de minigun? Yo. Vale, pues si me la podéis dejar, os lo agradezco. Aitor, pero es que llevo su fusil. Ah, vale. Toma, toma, tío. Vale. Yo ya lo tengo. Aquí una escopeta azul. ¿Dónde, tío? Descortada. Yo veo, tío. Vale, ya te veo. ¿Vas tú, Carlos? ¿A por qué? A por la escopeta recortada. No, no, píllala, píllala. Vale. Una buggy. Vale. Yo llevo 4 mini escudos, ¿vale? Por si se necesita a lo largo de nuestro camino y nuestro periplo. Aitor, dámelos a mí que llevo 3. Te los doy yo. Vale. ¿Dónde estás tú? Voy. Vengo. Aviso, solo tengo 12 balas de... de mierda. ¿De qué? ¿De qué arma? De la mini. Toma. Vale. Nada, tranqui, tranqui.
Tú llevas el subfusil ese de mierda. Sí, pero yo estoy en caserío ya. Venga, vamos con eso. Ay, iba a comercio. ¿Quién ha pillado la llama? Yo. Era un huevo de materiales y un huevo de balas. Sí, ya las he cogido. Mamá, es verdad, los materiales, pero si tengo un huevo y medio. Hay gente aquí, ¿eh? Sí. Voy. Aviso, chicos, no tengo balas. Hay todo. Ya está poniendo excusas para morir. Tengo 46 de revólver, 5 de escopeta y 12 de minigun. Aitor, ven para acá que te doy la escopeta. ¿Has eliminado a quién eliminado? Haciendo que caiga desde gran altura. ¿Cómo? ¿A quién no mataba a nadie? ¿Pero y eso? Bueno, ¿te la ha contado? Sí, tío. Sí. Me disparan. ¿Desde dónde? De atrás, seguramente, porque. Quiero coger cobertura. Buah. He metido un francazo a uno, pero no lo ha matado, cabrón. Buenísimo. Vale. ¿Cuántos son? Se ha caído, ha muerto. Vamos a por ellos, que es uno o dos. Va, vamos, vamos. Vamos. Aitor. Voy. Vamos. Han bajado, por la derecha. Vale, les veo, están subiendo por el lado izquierdo por donde vamos Daphne y yo. Vale, me disparan. Vale, le he dado un tiraco que no ve. Al tomar por culo. La que me ha dado. ¿Un herido? Pero, ¿cómo no le quitas el escudo? Vale, yo, se están centrando en mí, aviso. Vale, están yendo por mí. Me han dado. Voy. Joder, qué putada. ¡Ah! ¡Ah, me rematan! ¡Ven, ven, ven! Vale, están los dos. Joder, qué hijos de puta. Gracias. Vale, ya intentan rushear, va con. Ah, sí. Tía puta. Vale. Están cayendo, han caído. Van para abajo. Aitor, ¿sabes lo que van y me dicen mis amigos? ¿Qué? Que estoy jugando con ellos y veo que tú estás en Twitch, ¿no? Uh-huh. Y de repente me dicen, no, Juanco, te metes y digo, no, voy a jugar con otro amigo. Vale, estoy muerto. Vale. Y me dice, vale, como prefieres jugar con él que con nosotros, y luego, pues claro, estás siendo directo en Twitch, ahora os lo aguantáis. Ay, madre mía. Guay, menos mal que te ha revivido, macho. Ten cuidado porque tenéis unos por un lado y otros por otro, chicos. Deadpool, ¿cuál es tu récord de si has jugado en Play alguna vez? No, tío, no juego en Play. Buah, es más jodido, tío, de vida. Joder, Carlos, has mejorado un cojón, ¿eh? Es que Juan, PC. ¿Dónde están? Y es más fácil construir. Te lo dejo. Madre mía, estás jodidísimo, ¿eh? Madre, es imposible. O sea, nos había pillado entre dos. Joder, macho. Eso, al peor, eso no lo hace ni al que le hiciste la entrevista. Puto lolito, tío. Aitor, es que Pablo dice, estoy suscrito pero no veo sus vídeos. Da igual, Juan. ¡Hola, tú! ¡Escopetazo! ¡Wow, qué pena! Eso. ¡Qué pena! Pero ¿sabes lo que más jode? De ahí que... Buah, chaval. ¿Le damos caña?
Vamos a darle. Aitor, me parece muy bajo Deadpool. ¿Eh? Que me parece muy majo Deadpool. Es súper majo. Muchas gracias. Pues ya sabes, si quieres conocerle, estaremos en el Diversia el sábado por la tarde. Eso es. Meet and greet con Deadpool. Pues casi, algo de eso, ¿eh? Es un molabazo, ¿eh? Lo movemos en las redes. Venga. Yo lo pongo en mi Twitter. Pero espera, no pongas nada. Luego te digo una cosa. Ah, vale. Si no, escríbemela por WhatsApp. Vamos a lo más, tú. Vale. Bueno, no, venga, señorío de la sal, vale, me vale. Venga. No, a lo más, a lo más. Venga, a lo más. Dejadme abrir un cofre, tío, y hago el puto desafío de los huevos. Aitor, ¿sabes por qué voy yo a dormir antes? Porque casi hay dos cofres asegurados ahí. ¿Tú vives también en Algete? No, yo vivo en... entre San Agustín y El Molar, pero más cerca de San Agustín. Pero pertenece al Molar. En mitad del campo. ¿Aitor ha venido? Sí, yo estoy en su casa y en la piscina. Aitor, tienes que venir a la casa de mi padre. Sí. Ey, ¿yo qué? Tú si quieres venir, te vienes. Lanza pepos, pero granadas. Vale. Más que otra cosa. Lanza granadas y buggy llevo, ¿vale? Escucha, ¿dónde está el cofre, tronco? Lo escucho, pero no. Igual, Joder, que no puedo construir. Sabes, Ryan, ¿dónde está? Un Ashtar. ¿En serio? Aitor, déjame eso, porfa, que no llevo arma. Aquí no hay. Pues me llevo el revólver. Toma, Ashtar, espera, que te doy esta. Aitor, que no pasa nada, que aquí debajo hay cofre. ¿Rompes? Aitor, debajo hay una ruina. Una mierda. ¿Vamos a las casitas estas? ¿Has encontrado los de abajo? Sí, vale. ¿Quién está viendo a Shooter Cook? Pues creo que el Defina es. Aquí hay un fusil de asalto, de ráfaga, Juanco. Estas dos cosas que... Vale. ¿Ahora vamos a Plaza Entero o qué? Nos movemos por esta zona para mí. No hay cofre. Vamos, sube a Rafa. Es que a mí se me haría súper complicado jugar con mando de play, tío. ¿El puto Juanco me ha robado escudo? Sí. Qué cabronazo eres. Yo tengo cuatro minis. Pues trae las pacas que me he hecho dos. Y me tomo este. ¿Me das una, por favor? Claro, me sobran dos. Toma, Juanco. Gracias. ¿Tú tienes Instagram, Juanco? Sí, pero me lo han quitado por poner que era velocidad. Lo más normal del mundo. Sí.
del traje, ahí las tengo. Sí, ahí las tiene del traje. Aitor, ¿tú tienes a Deadpool en Amigos de Epic Movie? Sí. Luego me agregas si quieres. O bueno, tú tienes fotos mías, Bubi. Sí, yo le puedo enseñar, si les he enseñado. ¿No ves que ven mis vídeos? ¿Ya han visto este último? Sí, han visto este último. Sí, desde los 50. O sea, desde los 149, algo así. Es que yo a Juanco le empecé yendo a ver al fútbol. Porque fue de mis niños de prácticas. Sí. Al principio. Aparte de mi niño de humedor. Por cierto, tenemos ¿qué? Que ver lo del campito. Sí. Es que Juanco, vamos a hacer un reto de fútbol. ¿El que me has dicho antes comiendo? Pues no lo sé cuál de ellos, pero haremos uno. Más que nada porque como yo soy portero, yo le reto a Aitor, porque es muy malo. ¿Eres con la escatano? No, ¿eh? Hombre, ahí no iré con el traje. Estaría muy vasto, pero el pobre no se puede casi ni mover. No, no, a ver si me puedo mover, pero vamos, jeje, ese traje cuesta mucho dinero, como para tirarme con el totalmente, suelo, ¿eh? Aitor, una pregunta, ¿cómo se llama la chica que salió en el vídeo? Es Luna. Luna. Esa va del rescate. Dime, Carol. Vale, Carol. Espérate. Ahora, ahora, espérate que hablo por ti. Aitor. ¿Qué? Veo peña. ¿Dónde? Vale, ya me la veo. Están construidos. ¿Se están peleando o...? Sí, creo que sí. Pues dejarles que se peleen y cuando ya estén jodidos y se estén curando, hacemos el carroñero. ¡Eh, qué cabrón! ¡Qué sucio! A ver, aquí hay escudo de 50. Para mí. Tengo hoguera y tengo saltador. ¡Guau! Wow. Espera, no te lo eches, no te lo eches. Da igual. ¿Por qué? Así. Ah, no, ibas a 50, da igual. Era para darte un sorbete. Vale, estos tres están ahí al tope, ¿eh? Hostia. Ah, no. Escucha, no os disparéis, no os reveléis, ¿eh? Sí. Tú tienes lanzapepos, ¿no? Sí. Pues ya sabes. Pero es lanzagranadas, tío, no lo controlo. Pues dámelo. Aitor es el que no llega, está llamando a Juaco. Ya queda lanzado, pues ya la cago del todo. Esto es un normal disparando con el revólver. Vamos al otro lado, a ver si hay algo más. Vale. Porque yo le estoy disparando con un fusil gris. Toma. Vale, les veo cómo se mueven, ¿eh? Se no lo han looteado, tío. Vení para acá que tengo fuerte. Por detrás. ¿Te has ido, gente? Sí. Es que ratilla. ¡Hostia! ¿Dónde están? Los ratas. Buenísima, no me dejas. ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Hola! Ven aquí. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Hijo de puta! No. ¡Cabrón! Gracias.
Buah, tío, qué putada. Me han encerrado entre dos. Ah, qué mal. Buah, te han desde arriba, tío. Te han ruseado por el otro lado. Estás hiper rodeado, tío. Buah, teníamos que haber cogido el lanzador e irnos a tomar por culo. Joder, qué malos somos. No sé si se me... Ahora. Que voy a salir. ¿Vas a salir de tío? Sí. Vale, Jarrón. Nos vemos. Bueno, ahora te giro. Ahora hablamos tú y yo. Joaco, un placer, tío. Me alegro de haberte conocido. Te mando la solicitud. Venga, vale. Venga, chicos, un abrazo. Nos vemos, chao. Venga, adiós. Aitor, ¿sigues en Twitch? Yo sí, sigo en Twitch. Ya se lo he enviado. Aitor, luego lo subirás al canal, ¿no? Pues lo más seguro es que sí, que subo el vídeo entero al canal. ¿Cuánto llevas? No lo sé, llevaré hora y media, hombre. Y luego y empezar a grabar ahora otro más pequeño para que no sea tan largo. Nah, sobre todo directo, yo tomo por saco. ¿A dónde caemos? Aitor, entonces, ¿tienes Dafin? ¿Eh? ¿Un suscriptor? ¿Tienes Dafin? Aitor, ¿qué te apuestas a que el Pablo mañana no se cree que he jugado con Deadpool? ¿Túnel? ¿Dónde vamos? Túneles. Venga, túneles. Aitor, ¿te acuerdas cuando jugué contigo y con Pablo que tú ibas? Que tú vas y... Pues no. Está todo grabado en el móvil a los sitios más alejados. Vale, llevo uno delante. Aitor, si te... ¿Me das tu número de teléfono? ¿Eh? Que si te vas del cole para trabajar de profe, ¿me das tu número de teléfono? Claro. Vale. ¿Si lo tiene tu padre? Mi madre. A tomar por saco. No me ha dado tiempo a hacer nada. Nada, nada, nada. ¿Dónde está? ¿Dentro? Sí. Ay, Dios. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y nada, espero que se haya un abrazo. Gustado. Anda, tú. ¿Ya has muerto? Sí. Madre mía, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. O sea, ya... No voy a grabar más, no me apetece. Así que un saludito a todos. Muchas gracias, Joaquín. Nada, ya te verás. Yeah. Y nada. Definae, muchísimas gracias también a ti. Y adiós.